tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un miércoles 5 de septiembre de 2018, de vuelta a hablar de todo lo que ha sucedido en el mundo del Puro Resu, en nuestro episodio número 50 de Puro Talk. Y para ello me acompaña el hombre que siempre está aquí a mi lado, el único, el grande, the great, mil... ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? ¡Gin Malcabar! No voy a repetir esta intro. ¡Gin! ¿Cómo estás? Magnífico. Muy bien, Walter. Muy buenas a todos los oyentes. Sí, 50 episodios de Puro Talk en Barcelona. Ha costado con nuestros hiatus y con nuestras pausas largas, pero bueno, aquí estamos intentando hablar una vez más de todo lo que ha pasado por aquí en el mundo de Pro Wrestling en Japón. Y bueno, tenemos alguna sorpresilla para el programa. A ver si no hago también Bosch en esta presentación, porque por ser el especial número 50, estábamos pensando hacer todo el programa en japonés. Obviamente eso no iba a ser posible. Entonces hicimos lo segundo mejor que se nos ocurrió, y eso es traer al original de Puro Talk, el miembro original de este gran stable, de este gran programa, que es Nathan Hardy. Nathan, bienvenido. O sea, ¿me estás diciendo nada más empezar que era la segunda opción? O sea, no te sientas tan mal, así a mí me pasa así siempre con Alessandro. Alessandro es así, Alessandro. Un saludo, Alessandro, ¿cómo estás? Alessandro es, hey Walter, mira, puedes estar para este programa, eres mi última opción. Me lo dice de frente, o sea, eres tú o la muerte. Bueno, pues nada, aquí estamos, 50 ediciones ya. Yo, habrá gente que ya ni sepa quién soy, porque no sé si recordarán la gente si te habrán estado desde los inicios con Puro Talk, tanto fuera como cuando ya lo integramos en Arras de Lona. Y aquí estamos, pues a ver, han pasado ya 2 años, creo, aproximadamente de la última aparición. Ha pasado mucho también por medio. Pero bueno, vamos a intentar aportar un poco lo que todavía llego a saber, ¿no?, del mundo del Pro Wrestling japonés. Te parecerá mentira, pero en comentarios de YouTube, por Twitter, cuando pregunté en plan de qué podemos hacer para el programa 50, me decían, no, trae a Neiza, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente se acuerda, curioso. Pues mira, muy agradecido que la gente se acuerde de que en un principio estábamos por aquí en Puro Talk y, oye, lo dicho, muchas gracias. La gente, para los que no están enterados, en todo caso, Nathan estaba de ermitaño, estaba en las montañas entrenándose y bueno, ya tomó una pausa para volver aquí con nosotros. Y ya en este especial número 50 de Puro Talk, les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solowrestling.com, también en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y lamentablemente aquí tenemos que iniciar con noticias malas, noticias pues tristes, y es que tenemos bastantes casos de luchadores enfermos con cáncer en Japón, y tenemos que abrir con dos notas negativas, y es que tenemos primero el fallecimiento de la luchadora Rey, que falleció a sus 36 años de edad debido al cáncer. Ya hace 2 años, creo recordar, fue que se le diagnosticó la enfermedad. Se había comentado también aquí en el programa en Puro Talk. Y ya finalmente se ha confirmado su deceso. Rey es mejor conocida por su paso como luchadora en Ice Ribbon. También fue parte de la nueva etapa de FMW. También fue la primera campeona internacional de CMLL y de Reina. Y se despide entonces a muy temprana edad. No sé, ¿alguna cosa que quieras comentarnos, Gin, sobre su carrera y sobre, bueno, el impacto que habrá causado a tan temprana edad? Básicamente comentar eso de que fue, cuando me enteré la noticia, fue una bajona. El otro día me caí, básicamente, fue en plan de, madre mía, el día ya se ha puesto triste. Y era eso, no, me acordaba, y bueno, fuera de micro también lo decía Nathan, no acordábamos de cuando ya hablábamos de que finalmente tuvo que dejar los cuadriláteros para echar con todo el tema de su recuperación, con todo el tema de radioterapia. Y fue duro de digerir en aquel entonces y es duro de digerir ahora mismo. La verdad que es una putadísima tremenda, porque Rai era eso, era una mujer con, aparte de mucho talento en el ring, era alguien que básicamente era pura energía positiva.
y puedes ver la despedida de todos los luchadores y luchadores que han trabajado con ella, que básicamente recuerdan eso, ¿no? Siempre con una sonrisa. Es eso, hablando un poco de su trabajo, una trabajadora magnífica, de las pocas que yo recuerde que se hayan atrevido con Shooting Star Press, no solamente con Shooting Star Press, con un estilo bastante más llamativo que el resto, siempre daba ahí un punto más, ¿no? De arriesgado. Y es una luchadora, eso, que siempre ha estado muy relacionada con Emi Sakura, con, bueno, Emi Sakura ahora mismo que está con Gato Move, ¿no? Con la empresa esta pequeñita que tiene. Básicamente un palo tremendo para toda la industria de pro wrestling en Japón. Ya digo, gente desde empresas como Pure G, como también SEU, ¿no? Que se acordaba porque habían trabajado juntos en algunas independientes por allá por 2012, etcétera. Poco se puede decir, está una gran luchadora, una gran persona, y vaya, una tremenda pena de que tengamos que empezar con el programa con noticias malas, pero espero que podamos remontar un poco más el ritmo del programa, ¿no? Sí, te lo comentaba fuera de micro, cuando estábamos al principio un poco hablando del tema de las cosas que íbamos a tratar, que uno de los últimos programas creo que yo realicé cuando estaba aquí en Puro Talk al principio fue hablar precisamente de la mala noticia de lo de Ray. Fue un mazazo en aquel entonces y obviamente la muerte 2 años después, porque te ibas preguntando y de hecho Gilda sí lo puede también decir que yo le iba preguntando a él, oye, ¿se sabe algo de Ray? Porque me llamaba mucho la atención que no se comentara nada. Claro, cuando no se comenta nada, entre comillas lo tomas como una buena noticia en el sentido de no ha pasado nada grave de momento. O sea, sigue ahí, sigue en la pelea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, hasta que el otro día pues salió Lufisto con aquel mensaje, que fue creo la primera persona que lo colgó en redes sociales y comentó pues que le habían comunicado el fallecimiento de Ray. Y hombre, es duro, ¿no? Empezar el programa con esto y yo lo recuerdo que tengo de Ray, salvando la distancia, ¿no? Pero era lo más parecido a Hayabusa en mujer. Y tanto por el tema de la máscara, ¿no? Por el estilo de lucha también. Y no solamente, mayoría de la gente la recuerda como Ray, que también estuvo Shimmer en alguna ocasión. Pero también yo lo recuerdo como Lynn Byron en Wrestling New Classic, cuando estuvo también, recuerdo una rivalidad que tuvo también con Kana, Asuka, ahora en WWE. Y era una mujer, pues ya digo, es que lo ha dicho King, tenía muchas facetas, no solamente el tema de lo que hacía en el ring con esos dos personajes, con Lynn Byron y con Ray, sino que también fuera del ring era pues, eso, ayudaba a cualquiera. Emi Sakura lo decía ahora mismo, hace pocos días en redes sociales, que gracias a ella pues, también le impulsó a seguir adelante con el tema de Ribbon, con Gato Move y todo eso. Mucha gente la toma como base a Ray y yo creo que viendo la despedida, como decía Gin, que se le ha dado en algunos shows, que se ha hecho pública en algunos medios de prensa de allí de Japón, yo creo que es la demostración de que no solamente era una gran luchadora querida por el público, sino también por los compañeros, y es una lástima. Las cosas, por desgracia, son como son, ¿no? Y era una enfermedad complicada, tenía un tumor cerebral que además le dijeron que era maligno y que era muy difícil de operar o prácticamente inoperable, con lo cual, pues, el tiempo pues al final no ha podido pasar, no ha conseguido recuperarse. Y una desgracia porque, ya digo, es que ahora el problema es que en la siguiente noticia vamos a hablar de otro fallecimiento también por las mismas causas y la verdad es que no es una buena manera de empezar. Sí, ya lo decías tú, Nathan. Otra que falleció, lamentablemente, fue Aya Koyama, que también fue debido a una larga batalla contra el cáncer. Koyama es reconocida por su paso por empresas como All Japan's Women's, por Big Japan, todo esto en una corta carrera o en un inicio muy rápido de su carrera. También se dedicó un tiempo a las artes marciales mixtas. En 2017 tuvo su show de despedida. Estaba luchando con el cáncer avanzado en su etapa 4. Ya finalmente falleció y al igual que Ray, fue por las mismas causas. Entonces, no sé, ¿cómo recuerdas tú bien a Koyama y tú también, Nathan, que sobre su carrera y sobre el impacto también que dejaron? Yo la recuerdo en bastantes apariciones, ¿no? Era también otro talento que tenía algo especial en el ring, ¿no? No, tampoco era sin talento, ¿no?
De hecho, es magnífico, pero sí que destacaba bastante y sí que tenía maneras. Yo me voy a quedar con todo cuando se hizo el último show de despedida, que fue en conjunción con todo el tema de FMW Renacida, con Asunción también, pues al menos tuvo esa gran despedida, ¿no? Al menos tuvo ese último gran show. Y sí, es que los paralelismos no se pueden evitar, ¿no? Son dos talentos que han estado. Eso, hay también muchas cosas buenas que se han despedido a gente de Ayakoyama. Y, joder, que es mucho paralelismo con el caso de Ray, ¿no? También la ha pillado bastante joven, ha fallecido a eso, 45 años, Ray 36. Y complicado, ¿no? Complicado. Nathan comentaba que la recordaba, ¿no? Más por el tema de las MMA, ¿no? Como. Sí, porque aunque no tuvo una carrera de éxito realmente en el mundo de la MMA, porque haciendo su récord no era más negativo que posible, que tiene más derrotas que victorias, pero sí que se le puede considerar una de las auténticas pioneras en el tema de las artes marciales mixtas allí en Japón, porque ya digo, las primeras peleas de ella datan del principio de McGregor, que fue una compañía que existió hace muchísimo tiempo, y estamos hablando más de 18 años aproximadamente, 17, 18 años, por lo cual ya te digo que es una carrera que es auténtica pionera. Incluso antes de debutar una de las mayores leyendas de MMA allí en Japón, como es Megumi Fuji, ya estaba Ayakoyama por allí peleando. El último combate lo tuvo en G-Wall, que ya sí que es una empresa más reciente, mucho más conocida por el público, pero ya digo, no tuvo mucho éxito realmente en su carrera en el mundo de las MMA, y en el mundo del pro wrestling ahora mismo me resulta complicado hacer memoria y recordar algo concreto de Ayakoyama, pero claro, estaba en esa época, ¿no? Incluso también de Big Japan Pro Wrestling, que oye, en aquel entonces era una compañía aún más dura, ¿no? De lo que es ahora. Entonces, otra luchadora que, como digo, por desgracia se nos va más pronto de lo que obviamente debería, y una lástima. Nos toca remontar esto entonces con los ánimos y pasamos a temas de Noah, que celebró su show especial de Flight Marufuji, celebrando el 20 aniversario de la carrera de Naomichi Marufuji, en donde, además de la participación de gente foránea como Yuna Kiyama, Takeshi Tsuyura no, pero ustedes entienden, también talentos como Sanshiro Takagi, Harashima, Dancho Kudino y demás, tuvimos la lucha estelar en donde Naomichi Marufuji enfrentó a un tal Hideo Itami, que Noah conocerán como Kenta, en donde Marufuji se llevó la victoria y se celebró pues el aniversario de carrera de Marufuji. Hubo también algunos guiños para combates y cosas posteriores, de esto hablaremos más adelante, pero del evento, Gin, ¿qué me puedes comentar del show? También me estabas comentando que el main event te pareció un poco por debajo de la lucha anterior de Takashi Tsuyura y Daisuke Harada contra Yuna Kiyama y Azuchi Aoki, pero del evento en sí y de las sensaciones de ver a Itami presentándose en Noah, ¿qué me puedes comentar? Del evento en sí, bastante cosas, la verdad. Sobre todo, aparte de bajar cartelera, no hay mucho de lo que comentar, pero sí que estuvo bastante bien ver a gente que no era tan habitual verla, sobre todo con el tema de Noah, ¿no? A pesar de que técnicamente no era un show de Noah, ¿no? Era un show producido por Marufuji junto a Noah, pero bueno, era básicamente un show de Noah. Primer show de Noah en años que hace una entrada de 6.000 personas. Básicamente los primeros combates, bueno, no eran nada del otro mundo, ¿no? No eran, no tenían grandes cosas, salvo, bueno, algunos temas contados, como el tema de lo de Kotaro Suzuki, etcétera, que vamos a comentar. Creo que el show, cuando arrancó ya a tener un poco más de nivel, fue a partir de lo de Nakajima y Kitamiya con Taiyo Kea contra Shiosaki, Kaito Kiyomiya y Kazuma Sakamoto, que ya fue una lucha con un poco más de ritmo y con un poco más de nivel, en la que ya se pudieron ver cosas interesantes, ¿no? Nakajima ahora mismo está en muy buen estado y vaya, ahora parece que Taiyo Kea está teniendo más apariciones, va a tener ahora apariciones en Noah, en All Japan, y parece que está volviendo a ganar protagonismo Taiyo Kea tras una etapa en la que ha estado básicamente ahí sin hacer nada. Me gustó mucho el tema este que tuvo Dino de cuando entra
con Kenta Kobashi, ¿no? Que estaba en comentarios, intenta besarlo y Kenta y Kobashi le coge el cuello en plan de no, no, no me vas a besar y le lanza un chop y luego Harashima y Dino le piden perdón a Kobashi en plan de bueno, es Dino, no lo podemos controlar. Y bueno, la técnica, la tónica del combate de Dino porque básicamente es eso, ¿no? Cuando metes a Dino en un encuentro, todo se reduce a alrededor de Dino y a lo que puede hacer. Y también fue una lucha entretenida, tuvo buenos intercambios entre Harashima, Kotoge, tuvo cosas interesantes. Resulta que eso, el semi-main event brilló un poquito más de intensidad porque Sugiura y Akiyama básicamente para mí hicieron que esta lucha fuese a otro nivel, ¿no? Fuese a en plan de, vale, esto es buen material, esto es tremendo y pueden hacer cosas interesantes. Harada también fue muy bueno porque era en plan de no tengo la altura suficiente con Akiyama, de hecho tiene un careo, ¿no? Y se pone de puntillas frente a Akiyama en plan de no, que te puedo igualmente, que no te tengo miedo. Y realmente fue una lucha tan, tan entretenida que se me fue el tiempo y vaya, se terminó ahí en límite de tiempo, buena decisión para construir más cosas adelante. Y sobre el main event, pues fue bastante entretenido, ¿no? Fue eso, fue el golpe de nostalgia, fue en plan de, oh, mira, Manu Fuji, mira a Kenta, bueno, no se puede decir Kenta, Itami, como decía en la entrevista, que una entrevista previa, creo que era Weekly Pro, que quería estar al nivel de Noah, ¿no? Quería presentarse como Hideo Itami, entonces había estado entrenando, había estado preparándose para el show. Y dio un nivel bastante más que aceptable, la verdad, estuvo bastante bien. Y eso, se le nota también el tiempo en WWE, se nota que se ha acostumbrado ya demasiado a ese estilo y ritmo. Y también la lesión esa que tiene grave, bueno, que tuvo grave en el hombro, que la ha terminado pasando factura. Pero aún así, bueno, creo que se ha resarcido un poco ahora que le han prohibido en WWE hacer el Go to Sleep. Aquí lo hizo como un par de veces. Buen encuentro. Queda ahí un buen recuerdo entre dos amigos, entre Maru Fuji y Kenta. Que Maru Fuji al final dijo, no, a Kenta se despidió él diciendo Kenta. Tenía que quedarse a gusto, ¿no? Era su show. Y sí, un buen show. Y de hecho ahora Maru Fuji dice que se siente agradecido con WWE y que no cierra la puerta a una posible aparición una noche en plan como hizo Liger hace unos años. Así que a ver en qué queda toda esta situación. Ahora que estamos al tema hablando de WWE y tal, igual a la gente resultará curioso, pero el último show que yo vi de Pro Wrestling antes de este que vamos a comentar aquí fue el show que WWE hizo en Emiratos Árabes Unidos, el famoso show aquel de Titus O'Neil cayéndose de boca antes Ah, de ¿el Greatest Royal Rumble? Okay. Ese evento fue el anterior que he visto a esto, para que la gente se haga una idea. Y luego también me hace gracia porque leo cosas, por ejemplo, cuando ahora que han firmado Io Shirai, ponían cosas como Io Shirai viene a cambiar, o sea, va a cambiar la concepción del wrestling femenino para siempre, no sé qué. Y digo yo, WWE, o el Imperio, como yo lo llamo, y sé que se va a enfadar mucha gente quizá con este comentario, pero me recuerda a los nazis y el negacionismo, ¿sabes? Un poco como que fuera de la Wow. historia de WWE, no ha pasado nada y Io Shirai no llevaba haciendo eso mismo 20 años, ¿sabes? Bueno, 20 años es una exageración, pero ya unos cuantos años. O sea, es tal cual. Y ahora me veo aquí a Hideo Itami y lo comentaba fuera de micro que veía detalles de WWE. Bueno, para empezar, todo el mundo lo llamaba, o sea, tú escuchabas al público, el público cantaba Kenta, no cantaba Itami ni Sí. Hideo Itami ni nada parecido. El banner que había puesto colgado en mitad del río Goku ponía Kenta y todo el mundo hablaba de Kenta. Nadie hablaba de Hideo Itami nada más que la retransmisión y porque si no le pegaban un mazazo de copyright los de WWE que se quedaban fritos. Aún así, ya te digo, lo que es el evento en global, a mí me resultó, ya te digo, para alguien que no ha visto mucho Pro Wrestling en los últimos 2 años, me gustó ver a gente como Mitsuo Mota, ¿no? ¿Por qué? Porque ver a alguien de la familia de Rikido-san, pues siempre
Oye, pues está bien, ¿no? Y luego, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar viendo en pleno 2018 nuevamente a Shiro Koshinaka en un Sí. evento? Me llamó la atención también lo de Cody Hall. No sé si es que se ha pasado al, si es que fue liberado de New Japan y ha recalado aquí en Sí, Noah. básicamente lo despidió New Japan porque estuvo lesionado de larga duración Sí, y por lo pasó a... de los Bucks, aquel combate donde lo sacaron en Sí, camilla. sí. Sí, de eso sí me acuerdo, pero no sabía lo que había pasado con él porque Y estuvo pasó, mucho sí. tiempo. Fue eso mucho tiempo y al final tuvo que pasar a Noah. Bueno, tuvo que pasar al final, se quedó sin trabajo y Noah dijo, ve, mira, eres grande, le ofrecieron un contrato y ahora ha formado un equipo que es el, creo que el peor equipo que se me pueda ocurrir en pesadillas, que era Maybach Taniguchi con Mitsuya Nagai, con Mitsuya Nagai, con Cody Hall y, ay, se me olvida el cuarto miembro, pero básicamente es eso, Todo lo que lleve Maiba Taniguchi es Sí. A pesar de que malo. a Sin máscara. 2017 tuvo un mes que fue entretenido y luego ya dejó de serlo. Pero, madre Luego mía. el resto de combates de la CAR, me gustó ver a Yohei aquí, porque Yohei era un luchador que yo recordaba, igual Gui no, me puede corregir, pero creo que cuando yo lo veía, o sea, era muy difícil verlo, ver combate suyo, porque las empresas en las que participaban normalmente eran empresas pequeñas. Sí. Y no sé si estaban Osaka Pro o alguna de estas compañías, Sí. bueno, Osaka Pro ya cerró, ¿sabes? Pero no sé si estaban alguna de estas compañías y algún combate que salía, el chaval demostraba que era espectacular. Eso hablaba antes de Game fuera de micro también de Spawn Monkey, ¿no? Yohei en aquella época era un Spawn Monkey de verdad. Sí. Aquí sí que he visto que ha cambiado un poquito, que sigue con una buena dinámica en este combate, en el combate que tuvo con Jiro Kuroshi y Tsuji Kondo, que por cierto me llamó mucho el enorme peso que tuvo Gurren Leguan de alguna manera, o gente que por lo menos yo recordaba en Gurren Leguan aquí, porque no solamente Jiro Kuroshi y Sí, Tsuji Kondo, sí. ahora veo que también Minoru Tanaka está como campeón de son los Junior Sí, Heavyweight, sí. ¿no? Sí. Pero Tanaka está ahí en un paso. Está en una situación rara, ¿no? Porque ha dejado WrestleOne, está en una zona intermedia. Bueno, ahora mismo parece que tiene contrato con Noah. Eso Suzuki sí. también estaba en Gurren Leguan, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? El enorme peso que tuvo la gente, o por lo menos gente que venía de Gurren Leguan aquí en el show. Kuroshi, la verdad es que en los últimos años mejoró una barbaridad. Cuando yo recuerdo a este tío en Wrestling New Classic, creo que también era con Hajime Ohara y con Nagisa Nozaki, que ahora está en Wave, que el tío iba con una gafa de buceo y un gorro de baño. Sí. En Wrestling New Ahora, Classic. por ejemplo, hay revistas, pues bueno, hacen, tú sabes, ¿no? Number, hay otras revistas así de Japón que hacen votaciones para luchadores populares y Kuroshio sale ahí entre los más populares en el top 10, ahí entre, hay gente de New Japan, ¿no? Y sale Kuroshio por encima de ellos. Y Magnífico. en realidad, claro, es magnífico porque en realidad te ves el personaje es algo más parecido a lo que te podías encontrar en DDT que lo que te encontraría en una empresa seria. Sí. Sin embargo, él ha hecho carrera con esto porque además lo que hace dentro del ring es bueno. Con lo cual, en esa dirección pues se está moviendo bien. Luego, una cosa que me llamó mucho la atención del show es a Nakajima. Nakajima yo lo recordaba de cuando trabajaba con Kensuke Sasaki hace muchos Sí. años. Bueno, también luego lo vi en Noah, ¿no? Por supuesto. Pero, Tenemos ring. claro, pero lo veía, cuando llegó a Noah, lo veía que no tenía como, no personalidad, pero sí que no tanta como le estoy viendo ahora, como le vi en este combate. Me da esa Sí. sensación de que en estos 2 años ha cogido como más personalidad sin perder lo que era el estilo del luchador, que Sí, sigue siendo es. muy bueno. Perdona que te esté cortando continuamente, pero eso fue a raíz de. Quiero darte más datos, ¿no? En plan de. Eso fue a raíz de que le dieron el título de Noah, ¿no? Le dieron el Jesse. Y cuando lo perdió, ya sí empezó a. Porque era eso, ¿no? Siempre se había checado eso de que le faltaba carisma. Y cuando la perdió. Intentaron forzarlo a Babyface genérico y no le pegaban a Nakajima, es un tipo que patea gente en la cabeza, ¿no? Y empezó a ser un poco así zona intermedia, ¿sabes? Empezó a reírse mientras pegaba a la gente y entonces ya ganó bastante gente en personalidad. Luego también gente como Masaki Tamiya y Kaito Kiyomiya, que son relativamente jóvenes, que han crecido bastante en este tiempo. Taiyo Okeda, comentabas tú que entra, sale, lleva así entra y saliendo desde que se fundó también Gurren Leguan, cuando salió en el primer show.
que también tuvo WhatsApp por ahí. Y bueno, lo de la participación de la gente de DDT, de Dansoku Dino, Harashima y Sanshiro Takagi, obviamente Dino siempre un espectáculo. Yo me pregunto realmente qué siente la gente que se le pone debajo y se le cae encima. Ya con el pantalón bajado, ¿sabes? Con el texto bajado. Nightmare. Y luego, lo que me llamó mucho la atención es, y esto, claro, yo ya digo, no está, me llamó mucho la atención lo de Kotoge, lo del tema de salir, y, o sea, lo de el personaje que tiene, la personalidad que tiene, que parece más cómico que otra cosa, y que parece sí. Que también que lleva la cortina de baño de, una cortina de baño de los años 70, ¿sabes? A la espalda. No entendí lo del tema del superhéroe, sobre todo por me daba la sensación de que era un superhéroe, ¿no? Con la capa y con todo sí, lo demás. Sí, cuando Kotoge realmente yo lo vi con Daisuke Harada hace mucho tiempo, que formaban una buena pareja, pero que era un luchador serio, de verdad. Sí, entonces, sí. Todo esto nuevo que ha añadido y el, ¿cómo lo llama? El Kakumei Love, me parece que lo llama. Sí. O sea, son cosas que digo. Todo eso es reciente, ¿vale? Eso es reciente. Una etapa, la gente que ve Noah dice, esto es una crisis mental que está teniendo Kotoge, le está pareciendo bien el tema de superhéroe, porque vaya, ahora de hecho están vendiendo las capas en distintos colores. ¿Que las están vendiendo? Sí, sí, en distintos colores y tamaños. Tamaño, ¿no? Sí. Y con diferentes estampados, va a montar su propia tienda una vez se retire. Y luego el main event, pues bastante bien. Quizás es, como bien ha dicho King, el combate que por lo menos a mí me despertó más la atención, más allá del main event, quizás porque el main event lo he visto muchas veces ya y lo que vimos en este evento era un combate más, por decirlo de alguna manera, amistoso entre ambos, sin ninguna posible historia futura entre ambos, porque Kenta pues forma parte de WWE, y entonces creo eso, ya que como estoy diciendo que el co-main event estuvo por encima del main event en el sentido ese, que también a Kenta a lo mejor le faltó un poquito de agresividad, pero como estoy diciendo entiendo porque era como un combate amistoso, ¿no? Donde no había nada en juego y ninguna posibilidad de crear futuras historias, ¿no? Entonces ahí me gustó mucho el tema de Sugiura. Bueno, a mí Sugiura es un grappler de los que se dice ahora, está muy de moda decir Big Dick, ¿no? A la hora de la presencia que tiene en el ring. Y bueno, no solo en el ring. Recuerdo la foto de Sugiura totalmente desnudo con el cinturón bebiendo una cerveza en mitad de una oficina, ¿no? De la oficina de Noah, ¿no? Entonces tiene, desprende ese aura clásico que enfrente tenía gente como Aoki y Akiyama, ¿no? Sobre todo Akiyama es quizá el que más peso, más relevancia puede tener por encima de Aoki, aunque Aoki siempre me parece un magnífico también, y Harada era el que se sentía un poquito más pequeño, ¿no? Entre ambos, entre la gente, quizás por lo que digo, ese aura que tienen, ¿no? De grandes trabajadores, que Harada es un grandísimo trabajador, pero claro, siempre ha estado, se nota, ¿no? Está por debajo de tamaño y de peso del resto de luchadores. Entonces una nota ahí que llama la atención, ¿no? Verte al chiquitito, ¿no? Dentro de tan grandes luchadores. Sí. Y el main event, oye, pues mira, lo que he dicho antes, me pareció que estuvo bien, la verdad es que como combate está bastante bien, está muy bien, pero está alejado de, obviamente, los combates clásicos de Kenta y Marufuji, pero claro, era otra época, eran otros tiempos, no solamente por la fecha, sino por el tema de la asociación, ¿no? De con dónde estaba trabajando Kenta, y entiendo por parte de esto por lo que pasó, pero ya digo, buen show, a mí me gustó, ya lo te digo porque la parte de abajo de la cara creo que tenía cosillas positivas y no en sí los combates, sino ver caras conocidas o caras veteranas que no estás tan acostumbrado a ver en un ring ya y menos contra determinadas personas, ¿no? Y ahí por eso me gustó la mezcla que consiguió junto a Marufuji, no solamente de gente de Noah, sino también de otras empresas. Y la verdad es que como show estuvo bastante bien. Me alegro de que hicieran 6.500 personas aproximadamente, ¿no? Porque creo que fueron el más o menos. Que sigue siendo por debajo, obviamente, de lo que se le puede considerar un lleno en el Ryogoku, porque el lleno son 11.000 personas aproximadamente. Sí, sí. Pero, ya digo, como show así, para celebrar el 20 aniversario de Marufuji, ¿qué más puede pedir? No tenía que entrar en el main event, así que bastante bien. Seguimos entonces con Noah, que también celebró su evento Arc New Chapter este 2 de septiembre. Y en resultados destacados tenemos que Takashi Tsuyura retuvo el campeonato GAC peso pesado en contra de Masakita Miya, recibiendo el reto posterior de Katsuhiko Nakajima, a quien enfrentará este 4 de octubre. También tuvimos una lucha por los campeonatos de parejas peso juniors GAC, en donde Minoru Tanaka e Hiroki derrotaron a Ikuto Hidaka y Takuya Sugawara.
Y también tuvimos por ahí algunos líos en cuanto a la guerra generacional actual de Nova. Sí, otro show, va bueno, este show se verá en el 9 de septiembre, el domingo, ¿no? Sí, en Samurai Televisión. Ahora mismo hay unos cuantos clips, ¿no? De estos que emiten programas como Battlemen, etcétera. Y vaya, los asistentes dijeron que, bueno, el show estuvo entretenido. Del show destacar un par de apuntes, como comentaba Walter, la guerra generacional, ¿no? A pesar de que, va bueno, dentro de la guerra generacional que hay ahora mismo entre los veteranos y los jóvenes, en el show había una mezcla, ¿no? Gosio Ozaki luchando junto a Kikuchi y Taemon Honda, que no son precisamente los jovenzuelos, pero ahí está. Pero sobre todo eso, ¿no? Nakajima, Keno y Kiyomiya fueron los que más recibieron ahí una posición de importancia antes de los combates titulares. Y sobre los combates titulares, pues bueno, Minoru Tanaka y Hiroki pues siguen manteniéndose, me parece curioso, ¿no? Ya llevan como un par de defensas exitosas y además contra equipo, va bueno, de importancia, ¿no? Hayata Yohei, que habían ganado la Global Junior Tag League, perdieron contra ellos. Ahora Hikuto Hidaka y Takuya Sugawara, es Zero One, pues también han perdido. Así que, va bueno, lo siguiente que quedarían, ay, no me acuerdo la última pareja que les derrotó en la Global Junior League, pero básicamente quedan por ahí una opción, pero todo eso se va a quedar ahora mismo en pausa porque están con la Global Junior League, ¿no? Ahora que tras tantos años se vuelve a hacer y están enfocados con eso, con otra trama, así que bueno, a ver cuál será la próxima defensa y sobre todo el tema de Sugiura contra Kitamiya. Comentaba en el programa anterior de que esto iba básicamente a ser una defensa intermedia, ¿no? De que parecía que el plan iba a ser contra Nakajima. Efectivamente, parece que se cumplió lo que dije, ¿no? Y ahí tenemos a Nakajima retando y este va a ser la prueba de fuego, ¿no? A ver cómo sigue el reinado de Sugiura y a ver si puede aguantar contra Nakajima, que es básicamente el último retador creíble, ¿no? Que queda que no haya derrotado, porque ya ha derrotado a Gosio Ozaki, ha derrotado a Keno, ha derrotado también a Marufuji, a Kotoge, y ya quedan poca gente que pueda hacerle frente a Sugiura, así que bueno, veremos a ver, esto básicamente describe un poco, ¿no? El próximo año también de Noah, pero ya digo, también depende ahora mismo la situación esta de los nombres que se confirmen para Global League, que ahí ronda el nombre de Jun Akiyama, el de Takeshi Morishima. A ver qué sucede. Precisamente yo creo que uno de, yo digo, ahora mismo yo no tengo, de la historia de ahora yo no puedo opinar, pero sí que de temas de nombre y viendo más o menos lo que hay fuera de lo que se ha enfrentado ya Sugiura, quizás el nombre más que me viene así más a la cabeza precisamente es Morishima, y sé que nos estamos adelantando a lo que vamos a hablar ahora, pero ya teniendo ese enfrentamiento que van a tener con el regreso de Morishima, que por cierto no lo hemos comentado, pero estaba de comentarista en el show de anterior de Marufuji, que se quitó la camiseta y tal y cual, que por cierto lo he visto mucho más gordo de lo que estaba, que es algo que me ha llamado mucho la atención porque se retiró, bajó de peso y sin embargo el otro día se quitó la camiseta, se la dio a Keno, ¿no? Fue, me parece, Sí, que a que no. fue Keno, sí. Y se quitó la camiseta y yo lo estaba viendo y digo yo, ¿qué ha pasado? Ha vuelto a engordar. No como Sí, antes. No como antes, con la época de cuando era el campeón o cuando estuvo en Ring of Honor también. No de esa, no de ese tamaño, pero sí que ha estado volviendo a coger cierto peso. No sé si es que a lo mejor también es porque a la hora de volver, pues prefiere tener algo de más peso o algo, pero es algo que me llamó la atención. Y de los nombres esos, yo creo que quizá Morishima es un, no solamente un rival interesante, sino que un rival a la altura de Sugiura. Por encima de Nakajima, yo creo que Nakajima es verdad que tiene más futuro, pero ahora mismo, si tú tienes, si yo tuviera que coger un combate entre Sugiura y alguien de los que hay en el roster, adelantándonos como digo, de Morishima va a volver, supongo, entiendo, ¿no? A Noah, el nombre sería Morishima, por encima de Nakajima, para ser campeón.
sobre todo porque es que yo creo es eso, yo creo que la clave es la Global League, ¿no? Una vez pasa la Global League, salga un ganador de ahí, seguramente, o bien ese ganador sea el próximo campeón, o por lo menos, no inmediatamente, pero a lo mejor quizá en un futuro sí que lo sea, ¿no? Entonces ahí es donde siempre tenemos estos torneos, ¿no? G1, Global League, el torneo también de All Japan, entonces ahí es donde suelen salir grandes nombres y a ver qué es lo que proponen, ¿no? Cuando salga lo del tema de la Global League, a ver qué nombres hay ahí. Y a empezar ya ahí, pues, un poquito a pensar quién puede ser el próximo campeón después de Sugiura, que lo está haciendo, que siempre creo que ha tenido una buena serie de combates. Aquí ya estábamos hablando del anterior combate, creo que es un tipo sólido a la hora de poner, sobre todo en los unos contra uno, creo que lo vuelve los combates bastante interesantes, pero también tiene una edad ya. Entonces hay que ir buscando relevo generacional, que Morishima no es que sea el relevo generacional más importante, ¿no? Pero sí que bueno ver a gente como Masaki Tamiya aquí, que es más jovencito, verlo tener su oportunidad y además llegando a un combate que por lo que estoy viendo son más de 30 minutos, ¿no? Sí. Entonces eso son notas positivas también que aprovechan, como decía aquí, meten una defensa que no va a llevarnos a nada, que es una defensa de transición ante un combate más importante, pero a la vez está consiguiendo que gente más joven, que no tiene normalmente esos puestos tan importantes en la CAR, tengo una defensa por el título y además puedo hacerlo bien. Obviamente hay que ver luego el combate, ¿no? Para ver si realmente Masaki Tamiya ha estado al nivel. Pero lo que había estado viendo de Masaki Tamiya últimamente con este show y lo que recordaba también de antes, que ya había empezado un poquito a despuntar o por lo menos tener más oportunidades, pues estaba siendo bastante positivo. Así que, oye, habrá que estar atento también a este combate, ¿no? A ver si ha rendido y puede, pues eso, coger un poquito más de estrella, ¿no? Coger un poquito más de interés por parte del público para elevarse a posiciones superiores en la CAR. Ojo, un pequeño dato. Sugiura fue operado el año pasado de corazón, de válvula de corazón, y un año después está aquí un fin de semana, básicamente entre el combate contra el combate en el show de Marufuji y este, se hizo una hora de lucha. Es que me parece magnífico, el año ahora mismo de Sugiura está siendo muy bueno. Y es eso, me parece casi imposible de creer porque eso, el año pasado estaba siendo operado de corazón y ahora mismo, ahora mira cómo está ahí pegándose sopapos con todo el mundo, está ahí a pleno nivel. Y teniendo eso en cuenta, ¿no piensas tú que quizás estemos viendo los últimos momentos de su vida? Efectivamente, que lo más triste, pero igualmente lo estoy disfrutando. Pero no. De manera tremenda. espera. Por los últimos momentos de su vibra, no. Dando a entender que va a palmar encima de... sino su carrera, te entiendo, no. En plan de no. Adiós. No empecemos a echar cabeza. Mal agüero porque, o sea, Puro Tol es el programa del mal agüero. Jim, por favor. No, sí, entiendo sí, perfectamente puede ser el último momento de la parte más importante, ¿no? De la carrera de Sugiura, que luego empiece a bajar el nivel y se nota completamente. Todos los combates que ha tenido han sido más de 30 minutos, todas las luchas por el título, todas han sido súper duras, todas han sido a un nivel muy elevado y... Sí, parece que es eso, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a que haya un punto en el que va a bajar el nivel, sino que esté haciendo los últimos combates importantes realmente y cuando pierda el cinturón, anunciado bien que se retira o que va a anunciar un show de retiro o algo. Eso quizá a lo mejor la idea que yo tengo, porque si sacas eso, si es verdad que el problema este que tiene de la operación, que tal y cual, obviamente si te han hecho una operación, hacerte una hora de combate en 2 días, es complicado, y más teniendo en cuenta el estilo de combate de Sugiura, ¿no? Entonces, igual puede ser que sea esa, ¿no? La idea. No lo sé, la verdad es que no lo he hecho, pero es algo que me viene a la cabeza pensando ese tema de lo que has dicho, ¿no? Enlazando lo de la hora de Wrestling que se metió en 2 días y lo de la operación, que igual es que estamos viendo lo último de ya de Sugiura. Creo que son 45, ¿cuántos años puede tener? ¿45 aproximadamente? Sí, perfectamente. Pues ya digo, eso es la sensación, ¿no?, de lo que yo tengo después de decir estas cosas. Había un tipo en Twitter que me encantó porque lo comparaba con un T-1000, ¿no?, de Terminator y era como... bueno. 48, no tiene ni 45, tiene 48. 48, madre mía. Uh-huh. Es una edad ya que, hombre, teniendo esa operación es probable que ya digo que estemos viendo lo último. Nathan no es el único que vuelve porque también habíamos comentado en ediciones pasadas el regreso de Takeshi Morishima. Pero tenemos que añadir algo más, que es que Morishima, quien estaba haciendo labores de comentarista en el show de Flight Marufuji,
anunció o retó directamente a Takeshi Tsujiura a una lucha para su evento Génesis este 15 de octubre y la lucha finalmente se ha confirmado, así que tendremos a Takeshi Tsujiura enfrentando a Takeshi Morishima en su regreso. Sí, un duelo que, vaya, ya básicamente Morishima lanzó el reto en ese show de Maru Fuji quitándose la camiseta, como comentaba Neiza. Y sí, tenemos ahí una lucha muy, muy interesante. Ya comenté que lo que se estaba hablando de que Morishima estaba teniendo contactos con Noah, tras que se anunciara su regreso, ¿no? Estuvo el verano, estuvo entrenando con Kenta Kobashi, estuvo entrenando también en otras academias. Y aquí viene el regreso a Morishima a ver el nivel y a ver sobre todo ese, ¿no? Ese encuentro contra Tsujiura, que los dos son amigos, pero aquí no, en el ring no van a ser precisamente amigos. Y a ver con qué nos deleitan, a ver qué hacen, pero ya digo, promete ser una auténtica gran lucha. Y dependiendo del recibimiento, yo creo que va a ser el factor que decida más, ¿no? Creo que ya está casi confirmado prácticamente el tema de Morishima en la Global League, pero creo que va a ser un factor, ¿no? Depende de cómo la gente reciba el tema de la lucha, sobre todo el resultado, ¿no? Porque si consigue una victoria Morishima en su regreso, que no va a ser porque en los regresos nadie gana, ¿no? Pero si consigue al menos dar una buena percepción frente a Sugiura, pues creo que podemos tener ahí un próximo reto al título perfectamente. Es lo que estaba comentando antes cuando he hablado del tema de Sugiura, ¿no? Del Morishima, tal y cual. Este combate que está aquí programado para el Main Event, creo que principalmente sirve como a modo de introducción, como está diciendo Kim, para cosas más grandes. Yo creo que lo de la Global League, no sé, si todavía yo supongo que tardarán a lo mejor en anunciar los participantes o algo. Morishima seguramente, no, lo normal es que se lo... ¿Cuándo la Global League? Por calcular más o menos. En torno a noviembre, en noviembre, Entonces, sí. diciembre. Entonces es bastante probable que se guarden el nombre de Morishima hasta octubre, que es cuando se va a celebrar este evento, el 15 de octubre, para ver qué es lo que... Si lo van a colocar, pero ahora mismo quieren guardárselo por el tema de historia. Creo que por lo menos la idea que me saldría a mí si fuera uno de los bookers de Noah, ¿no? De tener eso en cuenta, de guardar a Morishima para anunciarlo posteriormente a esto, tras hacer una buena actuación contra Sugiura, pero como decía aquí, no conseguir ganar. Caer cerca, pero morir cerca de la orilla, por decirlo de alguna manera. Lo que me llama a mí también la atención es el resto de la card, que ahora mismo está anunciada, que veo, por ejemplo, aquí un combate entre Yutaka Yoshie, Yoshitatsu, Rocky Kawamura, Hikaru Sato, o sea, contra Hikaru Sato, Tomohiko Hashimoto, Kama Sakamoto. Me llama la atención porque Rocky Kawamura y Hikaru Sato, sobre todo Rocky Kawamura, ha sido campeón de Páncreas y en MMA hasta hace poca Sí. fecha. Y me llama mucho la atención eso porque, o sea, la demostración de cómo el Pro Wrestling y las MMA siguen de alguna u otra manera unidas todavía, sobre todo allí en Japón. Fuera de Sí. Japón es más complicado, pero allí todavía han estado en Japón, todavía lo estamos viendo muy a menudo. Y sobre todo, más que Hikaru Sato, sobre todo Rocky Kawamura, porque como digo, ha sido campeón en Páncreas hasta hace poca fecha, ya no, ya perdió el cinturón. Por cierto, en uno de los mejores combates del año que yo he visto en Páncreas. Y también está aquí Shiro Koshinaka otra vez, Sí, con sí, Minoru sí. Tanaka contra Masato Tanaka y Nozawa Rongai, la batalla de los Tanaka, ¿no? Shiro, desde hace un año, cosa así, está no para de apariciones en Dragon Gate, en Big Japan. Es raro el show que vea, de así especial o así grande en empresas pequeñas, que no esté metido Shiro Koshinaka acá. Lo cual, oye, es una buena noticia en el sentido de esa nostalgia, ¿no? De ver Sí, a sí. alguien que hemos visto durante tantos años que, aunque no esté en gran estado de forma, simplemente con que haga los dos o tres hip attack, ya está todo el mundo contento, porque es para lo que le pagan Sí. realmente, por lo que lo quieren a este hombre ahí. Pero la verdad es que de momento, fuera de a lo mejor de esa cosilla interesante, de que a alguien a lo mejor como a mí le puede interesar, el evento espero que sea más amplio, porque si esto es solamente lo que tienen preparado, por muy buen main event que sea, todavía me faltan cosas. Me faltan cosas para ser un evento interesante. Espero que no sean estos cinco combates que están anunciados por ahora, porque un regreso de alguien como Morishima, que ha sido una figura importante en Noah y en el Pro Wrestling japonés en general, y también internacionalmente con las apariciones que tuvo en Ring of Honor, creo que merece tener un show de regreso mejor
que lo que haya ahora mismo puesto. Pero bueno, supongo que es temprano, que todavía queda un mes por delante y que se irán arreglando un poquito más las cosas y habrá cosas más interesantes en la CAR de lo que ya hay. Y para cerrar con temas de NOAA, tenemos una nueva inclusión en el torneo de la Global Junior League, en el que esta será Kotaro Suzuki, quien se une al torneo luego de haber recibido el reto de Ajime Ohara, y además Suzuki se integra al torneo recibiendo la amenaza de parte de Daisuke Harada, quien ha prohibido a todos los miembros de su generación el perder en contra de los nuevos integrantes de la división Junior Heavyweight de NOAA. Así que tenemos confirmados entonces todos los participantes del torneo, ahora con Suzuki incorporado en el bloque A, Daisuke Harada, Tadasuke, Ajime Ohara, Itoshi Kumano, Seiya Morohachi y Kotaro Suzuki, y en el bloque B, Hiroki Minoru Tanaka, Hayata, Yohei, Ikuto Hidaka y Yuta Miyawaki. Esto iniciará septiembre, 8 de septiembre de este año, y terminará el 4 de octubre en el Korakuen Hall. Sí, en ese gran show que están preparando para el Korakuen. Y básicamente Suzuki, bueno, se presentó en el show de Marufuji, y básicamente lo que vino a decir que toda la división junior de NOAA son unos debiluchos, ¿no? Que antes en NOAA tenían unos junior heavyweight que eran muchísimo mejores, que eran mucho más duros. Esa división, ¿no? Que antes tenía antiguos nombres que ahora son heavyweight, ¿no? Como Kenta, como Marufuji, como, bueno, Ricky Marvin, que recientemente ha echado, pero toda esa división junior con Kanemaru, etcétera, etcétera, básicamente recordando un poco, ¿no? Ese pasado, esa gloria de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y básicamente Harada está ahí imponiéndose diciendo que, ¿no? Que les prohíbe a todos los juniors de NOAA que pierdan contra Suzuki. Y básicamente tenemos ahí una historia, ¿no? Ya tenemos ahí montado esto, así que supongo que finalmente Kotaro Suzuki ganará. Él ganará la Global League y tendremos, si no la gana, pues se quedará cerca y tendremos ahí un futuro, una lucha entre Harada contra Kotaro Suzuki. No, la verdad es que la Global League en parte, o sea, la Junior, pues sí, sí. Tú lo miras y el roster que está seleccionado no es malo. Tiene lo que tiene que tener normalmente una liga de, o sea, una liga como esta, que son dos o tres nombres fuertes por grupo y el resto por luchadores que sepas tú que van a Parma, que tengan su victoria a lo mejor en algún momento, pero ya digo, o sea, en el bloque A, pues, por ejemplo, Harada obviamente tiene que ser uno de los hombres fuertes, Ohara supongo que estará ahí entre los tres finalistas, entre los tres de arriba y junto sí. Con Kotaro Suzuki obviamente, y luego en el bloque B, pues quizá, hombre, juntar a los dos campeones aquí con Hayato también y Yohei, igual no es lo más idóneo, igual hubiera estado un poquito más interesante que hubieran repartido a lo mejor a Tanaka, bueno, a Tanaka no, pero a Hayato lo hubieran puesto arriba, a Hayato lo hubieran subido, a Yohei lo hubieran puesto en el grupo de arriba, entonces hubiera quedado de alguna manera un grupo quizás más compensado, porque en el bloque B quizás hay gente más fuerte, o por lo menos más importante actualmente, de lo que veo que hay en el bloque A. Y luego también, por supuesto, Ikuto Hidaka como histórico principalmente, ¿no? Pero el bloque B lo considero más fuerte de lo que hay el bloque A. O sea, mirando estos nombres, sin saber mucho a lo mejor de lo que... pero escuchando aquí, ¿no? Lo que estaba comentando del tema de la historia, igual sí que Suzuki podría ser el ganador, o por lo menos del bloque A. No sé si podrá ganar todo al final, llegando a la final, pero por lo menos el ganador del bloque A, con una victoria sobre Harada, eso creo que tiene pinta de que va a ser así. Y luego eso, ¿no? El bloque B, pues, tampoco es que diga... Es más interesante quizá una victoria de Suzuki globalmente del torneo para poder abrir más historia con gente también del grupo B, ¿no? Porque ahora mismo están enganchados, ¿no? Tanaka, yo creo que Tanaka y Hayate Yohei, pues, obviamente, por el tema de los que hablaba antes, ¿no? El tema de los cinturones y tal y cual, que creo que se han enfrentado ya. Sí. Pues es un poco para continuar la historia, pero hay que crear cosas nuevas y obviamente ahí es donde entra en juego un poco lo que he comentado aquí, ¿no? El tema de Suzuki y Harada y alguna historia más adicional. Terminado NOAA, avanzamos con DDT. Tenemos varias notas de su último show de Magi Manji. Entre ellas tenemos que ya inició oficialmente la General Election. Ya la gente puede votar por su favorito, luchador favorito y por su facción favorita dentro de la empresa.
También se anunció una nueva edición del torneo Deakin Grand Prix que se llevará a cabo desde el 30 de noviembre al 30 de diciembre de este año. Tenemos que Tsuya Koda es el nuevo gerente de DDT. Koda está haciendo el papel de gerente en Tokyo Yoshi Pro y ahora se une a DDT de forma oficial, reemplazando entonces el cargo de Dan Chocudino. Y unos nuevos campeones de trío fueron coronados porque tenemos a Soma Takao, Matt Pauli y Tetsuya Endo, el grupo de Damnation, como los nuevos campeones de trío. Además de algunas incorporaciones a grupos, como por ejemplo Kazuki Hirata, que se unió a Disaster Buds. Pero de todo esto, Gin, cuéntame, ¿qué tal el Magi Manji de esta semana? Otro show tremendo, creo, lo digo todo show de Magi Manji, ¿no? Pero está siendo el mejor programa televisivo con diferencia que se pueda ver, vaya. Porque es eso, siempre hay buenos combates. La semana que viene hay programado un encuentro de Kota Umeda contra Shin Aoki. Kota Umeda, que es uno de los luchadores más prometedores de DDT, trabaja un estilo muy duro, tiene conocimiento de MMA. Y ahí está Shin Aoki, Para un que... momento, para un momento. Me está diciendo que es Shin Aoki. Estamos hablando del mismo Shin Aoki, Shin Aoki, sí, efectivamente. campeón Efectivamente, de One, de Ring. O sea, efectivamente. el luchador de MMA. Sí, sí, Está sí. metido ahora mismo en DDT. Sí, bueno, pero no No sé quién es Shin oficialmente Aoki de como... Rising y está metido en DDT. Pero no oficialmente como luchador de DDT, sino que está como parte de IGF, lo que era IGF, el Jaguar IGF, el grupo de Nozawa. Sí. Y está ahí como independiente y va, bueno, tuvo una lucha la semana pasada contra Gota y Hashi, en el que destrozó a Hashi, y salió Umeda y dijo, no, va, bueno, para la semana que viene, no, la siguiente tendremos un duelo. Así que va, bueno, tendremos eso la semana que viene. Para que vea el motivo de por qué digo que Magi Manji es el mejor show semanal, porque te ofrecen cosas como esta cada 2x3. ¿Y dónde se puede, el show se puede ver en ABEMA, pero es gratuito o es de pago? Se puede ver gratuitamente en directo en ABEMA TV Sí. y luego en DDT Universe pues está disponible si te suscribes y eso. Pero vaya, Sea, que... para los que no conozcan ABEMA TV, desde fuera de Japón no podéis entrar, ¿vale? Pero si utilizáis un VPN o alguna aplicación que VPN. te hace un proxy, sí podéis verlo. Por eso lo digo, porque es interesante, porque a lo mejor la gente que no lo vea por la plataforma, que es de, supongo que será de pago, no por la de Sí. DDT, pues que lo puede, si lo puede ver gratis por ABEMA, oye, hasta me interesa a mí el poder ver a Shin Aoki encima del ring. Y si es gratuito, pues oye, Sí, mucho sí. mejor también. Ah, Lo mira, que pasa es el... que, como digo, tenéis que buscar un VPN. Lo sé, vaya, lo digo porque hay algunas empresas de Xbox y de MMA que se emiten en Japón que lo hacen a través de ABEMA, y tienes que tirar un proxy para poder, o un VPN para poder verlo, que esté en suelo japonés, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, que hay aplicaciones muy sencillitas que se pueden hacer y además gratuitas, si podéis verlo gratis, y si King está diciendo que es uno de los mejores shows o el mejor show televisivo ahora mismo, es por algo, con así que ya sabéis, lo diferencia. podéis ver en directo. De hecho, tienes el combate contra Gota y Hashi, lo vi que lo subieron el domingo. Lo subió DDT a su canal de YouTube, así que está ahí gratis, Shin Aoki contra Gota y Hashi, con el reto de Kota Umeda. Y está levantando ahí, está generando bastante interés con todo el tema de Shin Aoki, así que va, bueno, el show de la semana que viene promete, a ver si superan los 100.000 espectadores otra vez en directo en ABEMA. Son buenos números, ¿eh? 100.000 Sí, espectadores son son buenos. buenos números. Sí, mantiene más o menos ahí 100.000 espectadores. Además, eso en horario de máxima audiencia en Japón, que está la gente viendo shogi y su béisbol y hay 100.000 espectadores viendo DDT. ¿Y qué más? Va, bueno, Magi Manji pues estuvo cargadito de cosas, como no, siempre nos ofrecen bastante calidad. Primero fue ese anuncio, ¿no? De que, bueno, vuelve el Deakin Grand Prix, que ya había tenido este año su primera edición, y con Tsuji Ishikawa ganándolo. Y finalmente va a tener la edición 2019, pero este año también, desde el 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre, como decía Walt, y el ganador obtiene una oportunidad en el show en el Ryoku de febrero, uno de los shows de Ryoku de febrero, que hay que recordar que tienen dos. Y bueno, el show empezó curioso, ¿no? Porque Imabayashi, que es el productor asistente de DDT, va, bueno, introdujo a Sanshiro Takagi, el presidente de DDT, y Takagi dijo, no,
bueno, necesitamos a alguien para rellenar la baja de Dino, necesitamos a alguien que haga reír, necesitamos a alguien que sea serio cuando haga falta. Y estaba Imabayashi en plan de preparándose, ¿no? En plan de, ah, me va a nombrar a mí, voy a dejar de ser asistente de producción. Y dice, no, Tetsuya Koda. Y llega Koda, ahora mismo sigue siendo el manager de Tokyo Yoshi Pro, pero va a llevar ambas marcas, DDT de manera puntual, lo dejará a lo mejor dentro de un par de meses, cuando ya se haya tranquilizado todo el tema de DDT, con la General Election. Y básicamente eso, tenemos una nueva directiva con Koda que está ahora mismo tomando algunas decisiones un poco precipitadas, ¿no? Me está pareciendo magnífico cómo lo han introducido. Takagi, por su parte, se ha unido a Booing, el grupo de Tomomitsu Masunaga y Michael Nakazawa, y básicamente dice que va a evitar que Booing sea, porque Booing siempre queda último en la General Election. El grupo que queda último en la General Election, pues se tiene que disolver. Y dice, no, este año voy a evitarlo. Todo parece que va a ser imposible, pero bueno, ahí lo va a intentar Sanshiro Takagi, a ver qué consigue. Saki Akai contra Makito fue otra lucha entretenida, a pesar de que Saki Akai le va a sorprender a Nathan, pero Saki Akai ha mejorado un poco. Y Makito es una Sigue lucha ahora. siendo una escoba del revés, con el palo hacia abajo y la cabeza de la escoba hacia arriba. Y Makito, de hecho, en mi votación de la General Election he votado a Makito, como ganadora de manera individual, como pareja, bueno, como equipo he escogido a Mike Bailey y a Mao, así que ahí tengo mi votación de la General Election. Pero Makito, eso, estuvo pidiendo el voto al público, cosa que no se puede hacer, así que la incapacitaron y se la llevaron. No se puede pedir el voto al público en un ring. Kazuki Hirata se unió finalmente a Disaster Box en un combate en el que se resistió a utilizar las gafas de. Porque Hirata ahora mismo está en una etapa de transición, ¿no? Intentando ser serio. Y sacó las gafas Go, iba a bailar, pero no quería ser serio y le dice a Harashima, úsala. Y viene Toru Uwashi y le dice, no, ni te atrevas. Y finalmente Harashima le pone las gafas a Toru Uwashi y va, bueno. Esto lleva a que pierdan la lucha, pero básicamente termina acechando a Hirata en plan de, no, va, bueno, eres un chaval con futuro a pesar de que nos lleves al desastre. Y ahí tenemos a Disaster Box con un nuevo miembro, con el cuarto miembro. Jun Kasai pues sigue con su etapa en DDT, ahora que es luchador de DDT y sigue con Freedoms. Y básicamente tiene esta rivalidad con Daisuke Sasaki. Y se pegaron este combate, se pegaron como un minuto del combate de parejas que tuvieron aquí, pegándose y básicamente pidiéndose, ya digo, llevan la rivalidad a la vida real, ¿no? Y se tienen ambos bloqueados en Twitter. Y claro, como en la General Election necesitas apoyo, pues se estaban pegando y decían, desbloquéame, 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 desbloquéame. Y estaban ahí pidiendo un block uno al otro cada vez que se pegaban. Y finalmente gana Sasaki la lucha y le dice no, perdón, gana Kasai y le dice a Sasaki, Sasaki, si no quieres que te siga pegando, desbloquéame y hazme follow en Twitter. Me parece la mejor promo que ha podido hacer un luchador nunca, ¿no? Sígueme en Twitter, magnífico. Sobre los títulos, también fue una lucha muy entretenida. Ahí tenemos a nuevos campeones. ¿No? Sutton Dojo ya tienen como 7 reinados. No esperaba que llegaran al octavo. Y después salió Daisuke Sasaki. Salió en plan a afrontar a sus propios miembros del equipo, ¿no? Pero también apareció Disaster Box. Y Koda, el nuevo manager general de DDT, pues decidió rápido, ¿no? Dijo, voy a pensar rápido. Pues tres de Disaster Box, me da igual los que escojáis. Finalmente escogió, en un segundo, ¿no? Escogió a Hirata, a Owashi y a Yuki Ueno. Y esos van a luchar contra Damnation. Y dice, ¿dónde? Voy a pensar rápido. Y en un segundo dicen, pues misma en el Ryogoku y le empiezan a decir no, 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 ¿cómo vas a meter a Kazuki Hirata en una lucha en el Ryogoku, ¿no? Una lucha titular, dice, y empezó ahí a repartir bofetadas y Koda se está imponiendo con violencia y con decisiones rápidas, así que buen manager general. Y en el Main Event, pues básicamente sirvió para continuar la rivalidad entre Meiko Satomura
Y sigues Hiroirie, pero Irie básicamente en un momento determinado iba a hacer la Cannonball sobre Satomura. Salta, cuando iba a llegar a Satomura, salta por encima de la cuerda y se lanza contra Dino, que estaba en la mesa de comentarios, porque ahora mismo Irie está con la situación de que quiere acabar con Dino, porque Dino ha sido el productor, ¿no? Y la ha estado fastidiando. Y quiere acabar con él, le quitó el título, pero él le da igual, es lo único que quiere destrozar a Dino. Y Satomura le dice que no, que quiere que le demuestre que sea un hombre que puede enfrentarse a ella y que va, bueno, construyendo un poco la historia para el combate este que tendrá en Korakuen. Así que sí, un programa tremendo de Majimanji, ya digo, es que semanalmente ofrecen 2 horas que son tremendas y con grandes combates, grandes historias. Cuando Satomura te dice ser un hombre, sabes que tiene un problema. No, a mí yo de DDT no es que tenga, ahora mismo no tengo mucho conocimiento de lo que está pasando, más allá de algunas cosillas y el chaval este español que también estuvo por allí. Y, hombre, la ardilla te lo digo, o sea que Kai me sigue pareciendo un palo, o sea, una escoba con de revés puesta. El tema es que lo de Meiko Satomura, eso sí me enteré que era, se hizo campeona, consiguió el cinturón. El Open Way, el KOD, que está bastante bien, porque y además es interesante porque eso quiere decir que aunque vaya a participar en el Meiyan este del Imperio, no va a abandonar Japón por el momento, con lo cual es algo que me llama mucha atención y que me gusta, la verdad. Tampoco es que creo que WWE considere que tiene sitio, no ahora mismo, porque ya a una luchadora tan veterana, pues obviamente sabemos lo que opina WWE de esto, ¿no? Y el resto de su, oye, pues. No sé, no lo he visto, ¿no? Pero quiero decir que me parece una buena noticia, ¿no? Que ahora mismo DDT no solamente por la posición que ha ido consiguiendo con el paso de los años, sino que mantiene la misma dirección y que ahora además le hayan dado este programa en ABEMA, es una grandísima noticia y magnífica además. Y en la dirección yo creo que si tuviera que cogerme ahora mismo una empresa que se le podría dar un premio, entre comillas, ¿no? A la empresa que más ha crecido durante estos últimos años. Yo creo que sin ninguna duda deberíamos pasar a DDT. Porque pasar de prácticamente esa empresa a la que te ve a la que la veía la gente y decían, ah, esta empresa no vale nada porque esto comedia, no sé qué, a tener su propia plataforma, entrar en asociación con empresas como Tokyo Joshi Pro y seguir creciendo de la manera en la que está haciendo hasta llegar a este programa, son pasos muy, muy importantes, la verdad, lo que ha dado la compañía. Me da mucha atención que Mike Nakazawa esté todavía por aquí. Ha vuelto, sigue vivo, no lo han matado. Sí. Y del resto, la verdad es que, como digo, no puedo opinar mucho. Sí que hemos estado comentando fuera de micro, ¿no? Que parece que van a hacer un show en el. Dos shows consecutivos en el Ryogoku, por lo que ha dicho Gin. Uno de ellos, al parecer, es de Sasadango. ¿Qué es lo que he dicho? Vete tú a saber si Sasadango va a estar durante las 2 horas y media, 3 horas que dure el show, con un PowerPoint ahí en mitad del ring, enseñando cualquier otro, cualquier tema, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Pero normalmente, bueno, el show grande de DDT supongo que ya lo que se solía hacer, Peter Pan, ¿ya lo han hecho? No, lo hacen ahora en octubre, porque es que este verano Ryogoku ha estado cerrado por obra. Ah. Las ¿Hasta cuándo? Olimpiadas. ¿Hasta cuándo? Porque. Las Olimpiadas ha estado cerrado todo hasta ahora, hasta finales de agosto, y ahora ya está abierto. Claro. Sí, porque el show de Rising fue en el sitio. ¿Qué te iba a decir? Ah, lo del tema de las elecciones. Igual hay mucha gente que no. Supongo que a lo mejor Guiña lo ha explicado. No sé si lo habrá explicado, pero Sí. habrá gente a lo mejor que todavía. El tema de las elecciones, no sé si sabrá cómo funciona. Ni por qué está basado así. Porque me recuerda mucho y supongo que es lo que tomarían como referencia al sistema de Akiba 48, que es un Sí, grupo de cuentos chinos. efectivamente, efectivamente. Es el mismo sistema, ¿no? Y ahora en Sí, Corea sí. hay un programa además muy similar también que han puesto allí que también está dentro del sistema de Akiba. Entonces, no sé si lo habrás explicado, pero si no lo has explicado, pues bueno, para que la gente o a lo mejor los nuevos que nos están escuchando sepan lo que es el sistema de elecciones de Akiba. Son muchas idols, mujeres, ¿no? Bueno, más bien niñas, la mayoría son niñas, básicamente, menos de 21 años. Y entonces eligen en votación de la gente la número uno. Y se hace un evento que aquellos, o sea, allí vota más gente que en las elecciones de Japón. Sí. Prácticamente. Y la gente, o sea, es una auténtica locura lo de Akiba. Hay gente que incluso, para que veáis lo que es la locura de Akiba, compra los CD varias veces solamente porque en los CD vienen entradas, o en alguna ocasión entradas para entrar a un handshake, o sea, un meet and greet, que se diría aquí en el de esto.
Y la gente compra muchísimo CD. Hay gente que ha comprado hasta cajas y cajas de CD por conseguir un ticket de eso. Sí, sí. A que veáis la locura que es aquí, va. Entonces, DDT ha querido adaptar ese sistema hace unos cuantos años ya. Y, hombre, las elecciones son, no es lo mismo, no funciona al mismo nivel, pero es un poco la idea, ¿no? De dónde salió y de cómo está funcionando. Y la verdad es que cada año, por suerte, van a mejor en el sistema, en el sentido de la promoción está creciendo y poco a poco pueden destinar más recursos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. Siempre me ha resultado gracioso que DDT adoptara ese sistema de Akiba 48 a la hora del tema de crear unas votaciones generales, y la verdad es que está bastante bien. No sé si será si tendrá parte de realidad el sistema o no. Si por mucho que digan que vota la gente, no sé si luego lo respetarán, pero por lo menos la idea, la verdad es Sí, que considera que es no, buena. respetarlo, respetan, tío, es curioso, no, no lo llevan a, ¿sabes? No hacen como en plan kayfabe, en plan, ja, pues nada, esto al final no, el que salga, el año pasado salió Danzō Kudino, ahí pusieron Como a debe ser, Dino, hombre. Todos los y ahí años debería está, ser Danzō Kudino por decreto. y ahí lo pusieron ahí a luchar en el Main Event, y ahí está, el que salga salió, por eso he votado a Maquito, porque digo, bueno, ahora mismo que está Meiko Sato Mura, qué mejor que tener ahí a una luchadora de Tokyo Joshi Pro contra Meiko Sato Mura. Pero tú realmente Perfecto. lo que quieres es sangre. Yo quiero ver un Kokeshi de Makito, yo ya y verla en el Main Event de DDT. Sí, Eso sería maravilloso. pero claro, enfrentar a Makito contra Meiko Satomura Sí, es bueno, pedir sí. que le pongan la cabeza en Hawái. Es como decir, no, mira, mi luchadora favorita, sí, pero quiero que le peguen Quiero una que muera. paliza. Quiero que la dejen insensible, ¿no? Quiero que Ah, ya sí se ahí. habrá sentido el fan de John Lennon o algo, ¿no? Porque va a ser algo así. Bueno, a ver, para el especial 100 haremos un programa dedicado al K-pop, ya que tenemos material. Para cerrar con DDT, tenemos que celebraron su lucha especial y su evento especial de Kansai Wrestling. Fue este 2 de septiembre en la prefectura de Yamanashi, en un bosque de Yamanashi. Y allí, los hermanos Bradman, Shu y Kei, consiguieron la victoria en una lucha que superó la hora de duración y lograron derrotar en el proceso a Mike Bailey y Mago. Por lo tanto, ahora los hermanos Bradman tienen una oportunidad por los campeonatos de parejas KOD. Sí, básicamente Mike Bailey fue una adición de última hora, Mike Bailey y Mao, y los Brahman se dieron cuenta de que podían hacer un combate por parejas al final, ¿no? Una vez que hubieran ganado, entonces dijeron, oye, mira, somos una pareja, ustedes sois los campeones, acabamos de ganar, vamos a hacer una lucha por los títulos. Pero no, sí, otra auténtica locura en la que yo no sé cómo intentaron hacer comentarios de esto. Siempre es una locura, ¿no? Pero este año ha sido un poquito más porque Sami Kodaka se le ha ido un poco la cabeza también dentro de la lucha. Y Mao, que Mao es uno de los luchadores jóvenes de DDT, ¿no? Tiene ahora mismo 22 años. Y su lema es Fucked Up Wrestling for a Fucked Up World. Ese es su lema, ¿vale? Pro Wrestling jodido para un mundo jodido. Y básicamente se estuvo persiguiendo con Sanshiro Takagi en coche hasta que chocaron un coche contra otro en plan de llevaría segunda, tercera arrancando, ¿sabes? Y le propinó un golpe al otro coche que fue en plan de madre mía, menos mal. Menos mal que sabéis lo que hacéis, pero vaya locura. Y ya digo, los típicos spots, hubo un momento en una especie de asesinato, hubo un los momentos de los Brahmans, ¿no? De que lanzan una bola de bolos y golpean a varias gente en la entrepierna. Otro combate, es que no puedo describirlo, es que una auténtica locura de Esto todas principio las a cosas hay fin. que verlas, o sea, no se Sí, sí, puede sí. describir, tío. Esto es como cuando antiguamente se hacía, cuando escogieron a Ibushi, se metieron en un bloque de en un edificio e iban casa por casa, e Ibushi tenía que hacer frente a una prueba o un luchador dentro de la casa. Es que de verdad, mira, una parte de la lucha era que Makoto Ishii apareció muerto, ¿vale?
Y apareció una letra M escrita, ¿vale? Al lado de él con la mano, había escrito con sangre M. Y al lado, pues estaban luchando, pues cerca estaban luchando Mao contra Yuki, bueno, y los dos estaban ensangrentados, ¿no? Y entonces, claro, pues empezaron a atacarlos con fuegos artificiales por haber matado a Whis y empezaron a perseguirlo y fue tremendo todo. Yo digo, sorpresa tras sorpresa, un combate que magnífico. Ya digo, yo no me esperaba lo del muerto, ¿no? No, no me esperaba encontrarme ahí que dice, oh, Dios mío, has matado a Makoto Ishii, qué cabrón. Y la verdad es que uno de los de la, o sea, de las personas que más sufren en este tipo de combates son los cámaras. Sí. Porque, claro, tienen que estar corriendo para arriba y para abajo, allí en el parque natural donde se haga esto. Y ojo, cuidado, el título que tengo yo por aquí, tengo por delante el tema de resultado del evento, la asistencia y tal y cual. El título completo del evento es History's Strongest 40,000 Tatami Moving Pro Wrestling Dramatic Dream Nature Land Twin and His Younger Brother. And His Younger Brother. O sea, ¿qué puñeta es eso? En serio, no, 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 tenéis que verlo. Ha estado. Normalmente siempre son buenos, pero este año me ha gustado mucho. Ha sido magnífico y en Hay serio, dos shows totalmente recomendado. al año que siempre son espectaculares. Uno es este y el otro es el especial de fin de año de Grace Sasuke. Sí. Siempre. Esos dos shows son. O sea, Siempre hagáis lo que hagáis, imperdible. esos dos shows hay que verlos. Terminamos entonces con DDT y comentamos el evento de Takayamania Empire. Este fue un evento que se celebrado el 31 de agosto de este año desde el Korakuen Hall en beneficio de Takayama, que como sabemos, Yoshihiro Takayama, quiero decir, que como sabemos quedó tetrapléjico tras un accidente en un encuentro. Para el evento fue transmitido en Abema TV, en la plataforma de Abema TV. Hubo 1.500 espectadores y contó con varias figuras de empresas grandes de Japón y también independientes. Estaban, por ejemplo, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tensan, jóvenes talentos como Ren Narita, Harashima, Yuji Ichikawa, también estaba por ahí Suwama, varios luchadores veteranos, enviaron mensajes, personas como Stan Hansen, Hideo Itami, Nobuhiko Takahata, y en la lucha estelar, Minoru Suzuki, Nozawa Rongai y Masada derrotaron a Taiyo Kea, Shuji Kondo y Taka Michinoku. Y tuvimos no una presencia en físico de Takayama, pero sí un mensaje en video en donde ya comentó que está en silla de ruedas, está haciendo terapia física, está en rehabilitación y que espera que la próxima vez que esté dentro de un ring sea para competir. Pues este era el show en favor de Yoshiro Takayama. Takayama estuvo presente de principio a fin del show. Recordemos esa campaña recaudación de dinero para Takayama, que ya le ha permitido conseguir esa silla de ruedas. De aquí Puro Talk también lo apoyamos y seguimos apoyando. Si queréis preguntar, bueno, pedir el link, no me preguntáis por Twitter y yo lo envío, vaya, básicamente. Y básicamente para eso, seguir, intentar que Takayama mantenga un nivel de vida digno, ¿no? Que los gastos médicos ahora mismo le están siendo exageradamente altos. De hecho, ahora mismo está con la rehabilitación, está empezando a mover el cuello. Bueno, ya mueve bien el cuello, suficiente como para pintar. Joder, pinta mejor que yo con las dos manos. Dios mío, es tremendo. Subió el dibujo y un dibujo de un Sí, coche. sí. Magnífico. Y bueno, sobre la cartelera voy a hacer repaso rápido. El Battle Royale fue divertida con Takai y con Nakazawa. Luego también hubo una buena lucha entre Sugiura y Satomura, quien iba a decir campeón GHC y la campeona KOD, ¿no? Campeones máximos de Noah y DDT juntos para luchar contra Hikaru Sato y Chiro Hashimoto, que fue una lucha que me gustó bastante. Ver intercambios entre Sato pateando a Satomura y viceversa, y Chiro Hashimoto teniendo un par de momentos con Sugiura. Akiyama y Togo tuvieron un buen duelo contra Dino y Omori. Como digo, Dino tiende a ser protagonista en sus luchas y Akiyama miraba con asco a Dino, ¿no? En plan de no, no me acose, no me toque. Dino iba por él, ¿no? A atacarle, a intentar manosearle, pero bueno, el sacrificado fue Togo, ¿no? Que se bajó los pantalones incluso para ponerle el culo en la cara a Dino.
Marufuji y Kodaka fueron, ya trabajaron en Noah hace un par de, uy, no, en Basara, trabajaron como pareja y ahora otra vez aquí, una pareja entretenida, hacen buenas combinaciones. La lucha en New Japan estuvo bien, nada que no se haya visto en, por ejemplo, en los shows esto de Lionsgate. Aunque bueno, luego Nagata fue el que tomó el micrófono, ¿no? Y dijo, nada, Takayama, vuelve al ring, volvamos a pelear. Y hubo los momentos hechos, ¿no? De mensaje a Takayama, que fue bastante emotivo. La lucha, aquí ya tuvimos a partir de aquí, del descanso, tuvimos ya las dos luchas más interesantes, que fueron las que sí se vieron algo de mucho más nivel. Y es que, bueno, me encantó esta lucha entre Ishikawa, Harashima y Hino contra Suwama, Ryota Hama y Iguchi. Porque Iguchi básicamente intentaba mostrarse a altura, ¿no? Del resto de nombres. Y Yuji Hino, que es una auténtica mole, pues lo derrumbó con un lariat. Hay un momento que lo derrumba con un lariat y es tremendo. Y sí, bueno, una lucha que recomiendo bastante. Harashima, Thunder en Somato a Hama, tremenda, tremendo encuentro. El Main Event, pues lo más entretenido fue ver sobre todo la interacción entre Suzuki y Taka Michinoku. Sobre todo cuando Taka lleva a Suzuki entre el público, ¿no? Sigue empleando. Y coge y Kawada, pues coge y le aplica un chop, ¿no? Y luego le lleva Taka a Suzuki, lo pone enfrente de Kobashi. Kobashi mira a Suzuki. El público empieza a gritar, Kobashi. Y Kobashi se anima y dice, no, le voy a reventar el pecho a Suzuki. Y le lanza un tremendo chop. Y va, bueno, al final pues Suzuki termina ganando sobre Taka y Suzuki llamando a Takayama en plan de no, vuelve, la mitad de estos bastardos que están en el ring me odian, pero están aquí porque por ti. Y fue un show emotivo, un show di divertido aún así. Y ya digo, ofreció cosas curiosas y a ver, se está hablando de que van a hacer otro Takayamanía 2, así que bueno, veremos en un futuro a ver qué pasa, si pueden hacer otro show en favor de Takayama o no. Yo no, este evento no lo he visto, pero sí que, hombre, la figura de Takayama sí que está muy presente tanto por el tema del Pro Wrestling como tanto por el de las MMA. Y, oye, lo comentaba aquí, es una buena noticia que parece que la recuperación está yendo bien. Vamos a dejarlo en bien, ¿no? Obviamente nos Sí. gustaría que se pudiera ya levantar solo por sí mismo, pero eso ya está bastante complicado. Pero, oye, se ve que lo está consiguiendo poco a poco y está hecho todo un artista, ¿no? Porque ya ves lo que comentaba alguien, que ni él ni yo pintamos así, mucha gente seguramente tampoco podemos pintar, y lo hace con poniéndose el pincel en la Sí, boca, sí. ¿no? Y, que es lo llamativo. Y oye, ya digo, las últimas fotos que vi de él, las últimas imágenes, pues en parte me alegran porque ves que que está recuperándose, que tiene voluntad, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Que no en ningún momento se ha venido abajo el hombre y quiere seguir trabajando, seguir mejorando. Y oye, contar con compañeros como estos que te montan un show donde todo lo que recauden van a ir a tu recuperación, es digno de agradecer, ¿no? Y además aquí hay gente muy variada, no solamente de a lo mejor amigos cercanos, sino también gente que ha querido participar en un show benéfico. Y también es bueno, ¿no?, que la gente haya respondido, porque no solamente los luchadores, sino que la gente realmente responda. Y además, oye, qué demonios, el Dakar es bastante interesante, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había. Veo por aquí que estaba Kira Maeda en comentarios también. Sí. Que me llama mucho la atención, porque no es un hombre que últimamente pues se pase mucho, ¿no?, por los eventos de Pro Wrestling, pero sí que, oye, es eso, ¿no? Es un histórico desde hace muchísimos años, no solamente en la época del tema del Pro Wrestling, sino por supuesto también el tema de MMA, ¿no? Aquel enfrentamiento entre Takayama y Don Fry, ¿no? Que no lo recuerda. Y a esos son momentos históricos, ¿no? Y se merece esto y mucho más, y a ver si es verdad lo que ha dicho King, que pueden montar un segundo evento y pueden recaudar más fondos, ¿no?, para su recuperación. Kirihiro, que estaba de vacaciones, ahora mismo está en Japón con su novia, con Richie Herring, y estuvo en este show y también hizo también estuvo dando dinero a otro luchador que está apoyando también a Takayama. Ha entrenado con él, ha luchado con él, y va, bueno, no se podía mostrar en cámara, ¿no? Pero ahí estaba Kirihiro también en el show, por ahí de fondo, entre los asistentes.